Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la restauración de humedales de Xochimilco en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México cumple nuevamente con su palabra al terminar esta magna obra rescatando los humedales de Xochimilco en esta gran ciudad. Los humedales de México, conocidos como ciénegas o pantanos, ocupan el 6.5% del territorio nacional. Los humedales regulan el clima del planeta, filtran y eliminan los contaminantes en el agua, son grandes reservorios que recargan los mantos acuíferos. Además, contribuyen al control de inundaciones, tormentas, huracanes y sequías. Son considerados soluciones naturales para la adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio climático y son lugares ideales para realizar actividades recreativas e incrementar el turismo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, restauró uno de los humedales más importantes de la Ciudad de México. Ubicado en Xochimilco, en Periférico Oriente, se ampliaron a 3 hectáreas con interconexión a otros humedales. Este proyecto de restauración lo que está intentando es recuperar toda la zona que estaba ya descuidada, que era un humedal artificial. Como beneficios es la disminución de emisiones, la cual, bueno, ya esta zona presentaba desde hace tiempo, se veía que había demasiado tráfico. Ha sido un proyecto multidisciplinario muy interesante. Tenemos especialistas de murciélagos, de aves, de plantas acuáticas principalmente. Y es un proyecto vanguardista en la Ciudad de México en el cual vamos a poder generar una simbiosis de cierta manera entre infraestructura gris, infraestructura verde y ecosistemas como este. Y va a ser bastante innovador para la Ciudad de México. Aquí va a mejorar mucho la calidad de aire. Vamos a tener una temperatura estable y bueno, pues esto actúa como un regulador. El puente nos va a ayudar a regular también la temperatura de la parte de abajo, que es lo que nunca se ha hablado. La temperatura caliente nos va a empezar a generar un viento y ese viento va a empezar a regular la temperatura. Estamos modificando las condiciones a futuro del humedal para que tenga más conectividad hacia Oriente Poniente y Norte Sur, generando nuevos cuerpos de agua y condiciones para que haya más diversidad de plantas y de animales. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es acelerar la regeneración del humedal por sí mismo, introduciendo las plantas, colocándolas y que se vayan propagando por sí mismas. Obtuvimos donaciones de los diferentes cuerpos de agua que tenemos alrededor de aquí del periférico, con el mercado de plantas y flores de Cuemanco, con el deportivo de Xochimilco, con los canales de Cuemanco. El embarcadero de Cuemanco también fue uno de los donadores. Todos ellos nos apoyaron para hacer la recuperación de las plantas acuáticas. Las microalgas o el fitoplancton liberan mayor cantidad de oxígeno que un árbol o un pasto o cualquier otra planta terrestre. Liberan hasta 40 veces más oxígeno que una planta convencional. Prácticamente se hizo en cuarentenas, se reprodujeron en diferentes cuerpos de agua, se trajeron aquí, se limpiaron y se fueron introduciendo poco a poco. Y ahorita ya tenemos también vegetación que ha ido saliendo, que teníamos semillas, y esas semillas ya han salido, han brotado. Digamos que este es nuestro Edén, es de donde estamos propagando la planta, que más adelante nos va a servir para propagarla en todos los demás canales. O sea, sin la necesidad de ya traer más plantas de otros lugares. Una vez que nosotros logremos eso y que el sistema se estabilice, vamos a tener un humedal muy estable con plantas que son endémicas de la zona y van a llegar animales que ya viven en esta zona, pero bueno, van a tener un espacio donde también puedan descansar, donde puedan visitarlo y donde se puedan alimentar principalmente. Con esta intervención estamos aprovechando para mejorar bastante y ampliar la zona de humedales en este sitio. Originalmente había muy poquito volumen de regulación y teníamos muy pocos cuerpos de agua. Entonces lo que estamos haciendo es ampliar de 3 hectáreas de este sitio a casi 15 hectáreas. Yo lo veo como una oportunidad de demostrar que sí puede interactuar la parte medio ambiente con la parte infraestructura.
Y esto es, yo creo que cosa que debemos de empezar a adoptar como ciudad, que se debe adoptar normas, se debe de incorporar toda la parte biológica, medio ambiente a la ciudad. Nunca se había hecho un nuevo lago, desde los 90 no se había hecho un lago en la ciudad. En nuestra visión, la ciudad le pertenece a sus habitantes y el espacio público no debe privatizarse para convertirse en más centros comerciales. Por eso estamos construyendo una ciudad verde llena de vida. Sembramos 14 millones de plantas y árboles e inauguramos 12 parques para mejorar el medio ambiente y el bienestar de las familias. En la Ciudad de México, sembrando parques, la transformación avanza.